En este día domingo, nosotros como hijos de Dios celebramos la Eucaristía, el gran milagro, su cuerpo y su sangre, por ti y por mí. Nosotros sabemos que el diablo ha sentido envidia de la humanidad. Por eso nos dice 1 Pedro 5:8 que el diablo anda como león rugiente mirando a quien lo dará. Resistirle firmes en la fe. Es por ello que si nosotros estamos en Dios, orando, buscando su presencia, Dios también nos ha dado talentos y virtudes para crecer como personas. Pero no solamente para nosotros, cayendo en un egoísmo, sino el saber compartir con nuestro prójimo, con nuestro hermano, esa reciprocidad de la bendición de Dios. Es por ello que Dios nos ama. Y ese amor nos hace entender este regalo espiritual. ¿Sí? Tenemos luchas porque viene el diablo. Pero nosotros también, como hijos de Dios, estamos llenos de su presencia, de su gracia. Y por eso te decía, lo vivimos a través de nuestra fe. Por eso, cuando comprendemos que Dios está con nosotros, ¿sí? Habrá momentos difíciles que se presentarán. ¿Cómo será nuestra actitud? Por eso, no te desanimes. Ante el momento de dificultad, no te desesperes. Hay que guardar la calma, buscar la presencia de Dios. Y Dios siempre estará con nosotros. Por eso decimos como el salmista, protégeme Dios mío que me refugio en ti. Y Él nos dará las herramientas necesarias, la sabiduría, los regalos del Espíritu Santo. Porque nosotros no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo es nuestra ayuda con sonidos inefables. Cristo se ofreció por nosotros, se entregó para salvarnos. Por eso no tengamos miedo. Hay gente que se asusta porque dirán, vendrán noches de oscuridad, momentos difíciles. Claro, el Señor va a venir por segunda vez. Pero los que estamos en Dios, no tenemos miedo ante los fenómenos de la naturaleza. Porque sabemos que si nuestra confianza está en Dios, como dice el mismo texto en Hechos de los Apóstoles, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y cada día hay que vivirlo como si hubiéramos nacido hoy y como si nos fuéramos a morir. O sea, vivirlo con toda la intensidad, haciendo las cosas bien, buscando las bendiciones de Dios, pero transmitiendo esas bendiciones de Dios a nuestros hermanos. Yo me imagino cómo será especial el cielo. Wow, son regalos de Dios, su presencia, una alabanza maravillosa. Pero ahorita estamos aquí, en este hermoso lugar de su creación, viviendo cada instante, dando lo mejor de sí. Y aparte que nosotros podamos decir al mundo entero sus maravillas. La gloria de Dios, lo que ha hecho en nosotros, y de poder también compartir esos regalos de bendición en nuestros hermanos. Por eso, hagamos las cosas bien. Busquemos el reino. Sepamos vivir este momento tan especial. Domingo, Dominus, Día del Señor. Y siempre Dios estará en nuestras vidas. Démosle el primer lugar. Y verás cosas grandes y maravillosas. Porque tenemos un Dios de amor y generosidad. Ahora nos preparamos para esta hermosa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaño siempre. Amén. Dar gracias a Dios por esa capacidad que nos da de pensar, de retener, de ayudar y servir a través del conocimiento, del corazón, que es lo más importante, porque ahí viene el amor de Dios. El corazón que nos da vida.
y seamos bendición para otros. Quitemos la tristeza, la soledad y nuestras manos para servir, para ayudar a aquellos que necesitan de esa mano amiga y de ser bendición unos a otros, como Dios derrama sus bendiciones en nosotros, sus hijos. ¡Feliz día domingo, día del Señor!